bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Día miércoles ya, 20 de julio del año 2016, Día del Amigo. Se conmemora un nuevo aniversario de la llegada del hombre a la Luna y a través de ese hecho se ha instaurado el Día del Amigo, así que muchos están compartiendo ahora un almuerzo, a la mañana seguramente algunos otros desayunos. Otros merienda y finalmente los que más ocupados están seguramente compartirán una cena a la noche. Así que para todos aquellos amigos les deseamos un muy feliz día y estamos aceptando regalos, sobre todo en efectivo. Así que Federico necesita hacerse un implante capilar, estamos juntando dinero justamente para esa acción solidaria, así que acérquelo aquí que va a ser bienvenido. ¿No, Fede? ¿Qué estás comiendo? Galletita, me imaginé. Vamos con nuestra vía de contacto, Federico, y estate atento que en cualquier momento estornudo, tos, estoy en la cúspide de un resfrío que fue bastante, bastante fuerte. Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-15-50-55-69-11, tiene WhatsApp ese celular, la fanpage de Facebook Moreno Noticias Primera Edición, Twitter arroba Solórzano Rodri, nuestro canal de YouTube Rodrigo Daniel Solórzano, nuestra página web www.semanarioactualidad.com.ar y nuestro Emilio contacto semanario arroba gmail.com. Es muy probable, Federico, que hagamos un noticiero corto, porque mucho no voy a poder hablar, porque estoy sosteniendo así como puedo con el café calentito, tratando de sostener un poco la garganta, porque detonados estamos. Vamos con los datos del clima. ¿Cómo va a estar este tiempo? A ver si me ayuda. No, no me va a ayudar nada. Para hoy, bueno, 1 fue la mínima, 11 la máxima mañana. Mañana no salgo. 0 grados, con una sensación térmica, por lo menos acá en Moreno, con 2 grados bajo cero, una helada, cayó hoy a la mañana, impresionante, 13 la máxima, 2 la mínima para el viernes, 15 la máxima, 5 la máxima, la mínima para el sábado, 16 y 3 la mínima para el domingo y máxima 15, así que el tiempo no me va a ayudar absolutamente para nada, así que a sostenerlo como se pueda. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos en esta jornada de miércoles. Mucha gente en el shopping, pero muchísimos chicos. Los papás felices, me imagino. Más de uno sonriendo. Acá se está llenando. Por dos cuestiones. Una, por el tiempo, cómo está el tiempo. Y otra, por las carteleras de los cines y las actividades en los patios de comida. Así que hay mucha gente en el shopping. Fue un milagro poder estacionar acá el coche. Así que no me quiero imaginar lo que va a ser a las 6, 7 de la tarde. Vamos a comenzar con una ordenanza que se modificó en el Consejo Deliberante y tiene que ver con los padrinazgos, es decir, aquellas empresas, sobre todo, que quieren colaborar con alguna institución. Ante esta ordenanza, que había sido un proyecto presentado por el concejal Leonardo Coppola, creo que en el 2008, contemplaba nada más que espacios públicos, como plazas, por ejemplo. Bueno, ahora se amplió para que aquellas empresas que quieran ayudar directamente a una institución lo pueden hacer con beneficios impositivos, inclusive. Vamos a compartir lo que decía la presidenta del Consejo Deliberante de Moreno, Cintia González. Sí, es una ordenanza que viene desde el año 2008, impulsada por el concejal Leonardo Coppola en su momento. La verdad que hicimos unas modificaciones, en realidad ampliamos. Decía la ordenanza espacios verdes, que una persona física, un empresario también, podría donar y ser padrino de algún espacio verde público. Ahora lo que le generamos y ampliamos esta ordenanza es que va a ser una ordenanza para todos los espacios, espacios estatales, espacios que tengan que ver con, por ejemplo, salas, escuelas y todo lo que tenga que ver con el Estado. ¿Ya se está aplicando? Ya se está aplicando. Pero la verdad que teníamos que tener esta nueva modificación, que es abrir más el juego para que todos los sectores puedan colaborar. Habló de un caso particular en Cuartel Quinto.
Sí, estamos en plena negociación, todavía no puedo decir la empresa y el empresario porque estamos terminando de cerrar con todo el tema de los papeles para poder que sea el padrino de las salas de Cuartel Quinto. Esto se están reuniendo con el intendente, corresponde que el intendente dé la noticia, pero bueno, no me pude aguantar la alegría de que Cuartel Quinto tenga padrinos en esta sala. Y como lo dije recién en la sesión, necesitamos de todos. Hoy estamos pasando una situación económica muy grave en el distrito, ustedes lo saben muy bien, el intendente tiene problemas de pagar el sueldo, ahora tenemos un respiro porque la provincia le mandó parte de la coparticipación, eso nos dejó un poco más tranquilos, seguramente el mes que viene vamos a tener la misma dificultad y así. Entonces tenemos que pensar en todos las herramientas que nos dan desde el Consejo Deliberante para poder llevar adelante la reconstrucción de Moreno. Es una ordenanza solidaria, digo. La empresa, más allá de este beneficio de solidaridad, de sentirse bien, de aportar a la comunidad, digo, ¿tiene algún beneficio fiscal además o simplemente esto que estamos? Va a tener un beneficio fiscal. Antes, en la ordenanza anterior, sin modificatoria, no tenía este privilegio. Ahora sí va a tener la posibilidad de presentarlo a los agentes tributarios que correspondan. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Cintia González. Mira qué bien que me hizo el café, ¿eh? Aflojó un poco las cuerdas. Pero esto no quiere decir que no estornude en cualquier momento. Bueno, ¿eh? Le mando nomás. Va a quedar feo, ¿eh? Pero vos tenés una placa preparada. Vos fíjate, cuando yo empiezo a hacer. Vos agarrá, mandá la placa y cortá el micrófono. ¿Eh? Porque el micrófono sabe dónde va a terminar, allá, ¿eh? En el estudio mayor. Bueno, como decíamos, ahí escuchábamos a Cintia González, presidenta del Consejo Deliberante de Moreno, hablando sobre la modificación de esta ordenanza de padrinazgo. También estuvimos hablando con el autor del proyecto primero, aquel que ha sido modificado en esta última sesión, que como bien decía Cintia González, hablaba sobre espacios públicos, espacios verdes. Bueno, ahora también contempla instituciones. Estuvimos hablando con Leonardo Coppola, esto decía. No, la verdad es que no me sorprende. Muchas de las cosas que... Me acuerdo que en ese momento esta ordenanza había sido muy discutida, que la terminamos sacando por unanimidad en esas sesiones que después de discutir muchas cosas la podemos sacar, digo, en la comisión en ese momento, si mal no recuerdo, que sea la de Industria y Comercio, digo, hace bastante, pero creo que había sido en esa. Y lo que siento es que el que no la usó perdió una gran herramienta. Porque la responsabilidad social empresaria, y que viene atado a esto, la verdad es que cuando nosotros hicimos esa ordenanza venía atado a los principios de la responsabilidad social empresaria, en el 2000 más o menos fue cuando se empezó a fortalecer la responsabilidad social viene desde mucho, la filantropía hace mucho tiempo, pero cuando se empieza a fortalecer el concepto es a partir del 2000 más o menos, cuando uno ingresa al Consejo vio esa oportunidad de decir, hay muchos que tienen ganas, que quieren, pero que hay que generarle la herramienta. Y esta era la herramienta. Hay un montón de empresarios morenenses, de personas físicas morenenses, que tienen ganas de acompañar un lugar donde viven, la plaza cercana, la salita de primeros auxilios, donde siempre se atendieron, la sociedad de fomento donde jugaban cuando eran chicos. La verdad es que cuando uno charla con el vecino, a veces uno dice, no, pagar los impuestos no sé dónde va, y lo tengo que pagar porque no me queda otra, pero si tuviera que poner plata que la veo, que la siento, que la disfruto todos los días, están dispuestos a hacerlo. Y esta ordenanza va a eso, va a decir, aquel vecino, sea físico o jurídico, que tenga ganas de, particularmente en su zona, hacer algo, lo puede hacer. La verdad es que cuando yo estuve en la gestión de Vicente López, esta ordenanza estaba y se empezó a utilizar también y dio un montón de frutos. Y hoy que me digan que nunca se había usado, no es un problema nuestro, sino un problema de gestión, de una gestión que no la usó. Capaz que la usó, porque yo me guío por lo que dijeron, ¿eh? Pero digo, capaz que la usó. Y es una herramienta importante. Vos vas a ver que cuando esto se empiece a utilizar, va a haber muchos espacios públicos, en principio, en muchos lugares, si se utiliza bien, que van a ser apadrinados. Porque tiene una segunda lógica. Está la publicidad. Digo, a ver, cuando uno apadrina un lugar, la ordenanza le dice bien claro que puede poner cuál es
la empresa o quién la padrina. Y la verdad es que es un tipo de publicidad también que al ejecutivo le conviene, porque tiene un espacio cuidado, un espacio protegido, con juegos nuevos, que a los vecinos le sirven, porque tiene un lugar lindo para ir, y que a la empresa le sirve porque está haciendo, a través de la desgrabación de ganancia, una cosa, una acción que pueda motivar el beneficio para su ciudadanía. Coppola, por último, aquella empresa, vecino que se está enterando a través de este medio de que existe esta herramienta para apadrinar una institución, una plaza, una ONG, ¿cómo lo puede hacer? Tiene que armar un convenio de colaboración y lo instrumenta a través del Departamento Ejecutivo, que es el lugar de instrumentarlo, por lo que leí en la ordenanza, porque yo me volví hoy al Consejo, así que la leí hoy la ordenanza. Porque decía, fue modificada de aquella que había... Esa vez, claro, la otra vez estaba a decreto reglamentario, que nunca lo vimos, en esta dice que es a través de la Secretaría de Gobierno. Así que particularmente tiene que ir al Ejecutivo y proveer eso. Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que explicaba el concejal Leonardo Coppola, que se reincorporó al legislativo en esta sesión, hablando sobre esta ordenanza de padrinazgo. Digo, puede ser muy importante para instituciones sin fines de lucro, clubes de fútbol, que se van a tener que empezar a mover, ahí está el negocio de los clubes de fútbol, de las instituciones, las bibliotecas y demás, se van a tener que empezar a mover para contactar a alguna empresa, A ver, yo esto se lo recomiendo porque me parece que es importante y ha funcionado en otros distritos. Digo, acá primero tendría que asesorarse, acérquese cualquier cosa a la oficina del concejal Coppola, alguno de los concejales del legislativo, para que le explique bien los alcances de esta ordenanza. Después, usted, presidente del club, rápidamente va a tener que ir a buscar una empresa y ofrecerle, explicarle cuáles son los beneficios de apadrinar a esa institución. Digo, puede ser muy importante para aquellas instituciones que hoy por hoy están juntando pesito por pesito para hacer alguna actividad, sea un comedor, un merendero, un club de fútbol, una biblioteca, cosas que no se me ocurren ahora, pero digo, puede ser muy importante justamente para tener un ingreso fijo, porque tiene beneficios impositivos, como bien explicaban los concejales. Entonces, hay que seducir a la empresa para que la empresa decida apadrinar a esa institución. Y me parece que puede ser un buen camino para que las instituciones morenenses empiecen a crecer. No se duerma, Vaya, averigüe y rápidamente vaya a buscar alguna empresa que esté interesada en tener beneficio impositivo y ayudar directamente a esa institución. Vamos a hacer, Federico Yuela, nuestra primera pausa comercial, si es tan amable. Enseguida regresamos con esto que es Morena Noticias, primera edición. Siempre hay una New Beach llamándote. Corriendo hacia el fin.
el CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y del Carril, esquina Merlo, Paso del Rey. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si en cambio su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. ¿Querés evitar la gripe? Lavate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otro fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Confort cumple 50 años acompañando a sus clientes y lo festejamos con las mejores ofertas. Precio de contado en 12 pagos sin interés con todas las tarjetas de crédito. Visa, Mastercard, Cabal, todos los días en todos los productos. Guardián del Confort, Nemesio Álvarez 248, Moreno. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos.
Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso tenemos un llamado telefónico para contactarnos con el comisario Pedro Romano, titular de la seccional primera de Moreno, porque hubo un allanamiento, una serie de allanamientos en el día de ayer que han tenido y van a tener un impacto positivo en la zona sur de Moreno. Comisario, muy buenas tardes. Rodrigo Solórzano lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, comisario, ¿nos puede contar cómo nace esta investigación? Bueno, tenemos un hecho con fecha 25 de junio por un robo agravado a un efectivo de Policía Federal donde le sustraen el arma reglamentaria. Esto fue en horas de la madrugada. Termina lesionado el efectivo. Ahí comienza una investigación con la Fiscalía número 8, con la doctora Urrutia. Posterior a esto, y el 8 de julio, tenemos una serie de amenazas agravadas, ¿sí?, contra la familia del efectivo, ¿sí?, y siempre hablando de la misma banda, que es la banda denominada La Porteña. Eran varios masculinos y una femenina. Y en el transcurso de la investigación se logra identificar, se logra recabar declaraciones de vecinos, se identifican a los imputados y se logra solicitar una serie de órdenes de allanamiento con la Fiscalía número 4, con el doctor Lorenzo. El doctor Lorenzo solicita las órdenes de allanamiento al juzgado de garantía número 3, la cual con fecha de ayer se realizan en horas tempranas de la mañana. En realidad fueron 4 los allanamientos, barrio San Jorge y La Porteña, y de los cuales, bueno, arrojaron un resultado positivo. ¿Sí? Entre lo que tenemos secuestrado arma de fuego, municiones de distinto calibre, ¿sí?, 3 vehículos con pedido de secuestro, 2 por hurto de automotor, 1 por robo de automotor, 2 de Moreno Primera. ¿Sí? Y también se logró esclarecer otros ilícitos también por robos de automotor. Se secuestró también una moto desguazada, chapas patentes, ¿sí? Y bueno, y como le dije, arma y municiones de distinto calibre. Comisario, nosotros, y yo se lo comentaba hoy temprano cuando hablábamos, nosotros hemos recibido muchas denuncias por parte de vecinos del barrio La Porteña, San Jorge, la zona sur de Moreno, que hablaban sobre una banda que estaba integrada por individuos masculinos y una femenina. Digo, evidentemente estamos hablando de la misma banda y seguramente habrá otros hechos que se van a ir sumando a raíz de justamente la detención de esta banda y la investigación como vaya avanzando. ¿Qué rol cumplía la mujer, esta chica, dentro de la banda? ¿Pudieron determinar eso? Sí, sí, está indicado por las víctimas que era la que se utilizaba como chofer, ¿sí? Era la que manejaba y trasladaba a los masculinos. Digo, no es muy usual que una chica participe de este tipo de bandas. Y no es muy común, pero bueno, hay otros casos también que ha pasado. Comisario, veíamos una escopeta. Sí, sí. Un alto poder de fuego. Es calibre 16. Sí, sí. ¿Calibre? 16. 16. Digo, un calibre mayor que la Itaca, ¿no? Y es un calibre similar, digamos, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que se usa de casa, pero bueno, tiene un alto poder de fuego también. ¿Fue la única arma que secuestraron? Es la única arma, se secuestraron, fuimos en busca del arma del efectivo policial, la cual no se ubicó en los allanamientos que tuvimos. Sí se secuestraron 2 cargadores de una pistola calibre 9 milímetros, que está ahora en la parte pericial para determinar si se trata del arma del efectivo. Y bueno, y municiones de distinto calibre, 9 milímetros, 22 y bueno, cartuchos. Evidentemente hay más armas dando vuelta que seguramente tendrán algunos cómplices o allegados. Y hasta ahora tenemos desarticulada la banda, ¿sí? Pero es materia de investigación, ¿no? Se prosigue con la investigación todavía. Bueno, me imagino que, bueno, es uno de los primeros allanamientos que realizan bajo su gestión y que ha tenido un resultado más que positivo. Digo, una banda que estaba asolando no solamente la zona sur de Moreno, sino también otro distrito que tiene que ver con el avance de la investigación, ¿verdad? No es la primera, es la segunda ya, porque el 9 de julio tuvimos otra serie de allanamientos
que también teníamos una banda del barrio Rififi, que tendrían también relación con esta banda, ¿sí? También se hizo una serie de allanamientos donde también se procedió a detenciones y secuestro también. Comisario, usted proviene de San Miguel, ¿no? Así es. ¿Qué diferencias notó entre la realidad de Moreno primera y San Miguel? ¿En qué comisaría estuvo? Y en San Miguel, bueno, trabajé todo lo que es la departamental de Pilar. Uh-huh. Estuve en Bellavista, estuve en San Miguel Tercera, en el comando de San Miguel. Estuve trabajando en Brigada de Investigaciones de San Martín, Zona de San Martín, Malvinas, José Cepaz y Pilar también. Wow, o sea que tiene una larga experiencia. Digo, ¿qué diferencias o dónde tiene, notó usted en este tiempo que tiene que encarar la lucha contra el delito aquí en la zona céntrica de Moreno, digamos, lo que corresponde a la comisaría primera, me refiero, ¿no? Y bueno, comenzamos por la parte céntrica, ¿sí? Porque todo lo que es alrededor de Moreno Centro, el núcleo lo tenemos en el centro, entonces estamos tratando de atacar todos los focos de delito que tenemos en distintos barrios. Moreno es una localidad grande, tenemos una jurisdicción muy grande para cubrir y bueno, estamos tratando de dirigirnos hacia donde tenemos los problemas mayores. Bueno, le deseamos muchísimo éxito en esta gestión que comenzó hace poco tiempo, porque que a usted le vaya bien va a hacer que a los vecinos le vaya bien. El próximo viernes, lo comentaron los vecinos de aquí, cerca de Victorica y Sarmiento, tienen una reunión. Sí, sí, a las 6 de la tarde. Perfecto, digamos, ¿va a buscar eso también, el contacto con los vecinos? Estoy buscando eso para saber cuál es la problemática de los barrios, ¿sí? Tratar de llegar a los vecinos y tener un mejor diálogo y a ver cómo podemos ir solucionando los problemas que vamos teniendo. Comisario, le agradezco muchísimo el contacto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, ahí pasaba entonces el comisario Pedro Romano, titular de la Comisaría Primera de Moreno, hablando sobre esta serie de allanamientos que se realizaron el día de ayer, y me había olvidado del 9 de julio, que es una banda que supuestamente tiene nexos. Bueno, era una banda que estaba asolando, la que se desarticuló en el día de ayer, la zona sur de Moreno y otro distritos. Cuando vaya avanzando la investigación, seguramente vamos a tener más novedades. Y bueno, la particularidad de esta banda, que el chofer de los delincuentes era una chica. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del desarrollo productivo local, porque el IMDEL, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, ha incorporado a Liliana Segre, una persona con amplia experiencia en el campo industrial y también pedagógico, a su plantel de profesionales. En este caso, Liliana Segre va a prestar servicios de manera ad honorem. El diálogo con Damián Falfán, Liliana Segre y la doctora Cecilia Moreira. Sí, hoy la verdad que es bastante importante, digamos, ya un trabajo previo que venimos desarrollando con Liliana y hoy es como un poco la frutilla de la torta. Lamentamos que no pueda estar Mariel Fernández, que es la coordinadora, la administradora general del IMDEL, pero bueno, tenía una reunión importante, entonces estamos nosotros en representación. O sea, en función de este nuevo convenio vamos a poder desarrollar un montón de políticas que venimos ya armando desde un tiempo atrás, en lo que tiene que ver con lo productivo, ¿no? El desarrollo productivo del sector de la economía popular. Y bueno, y con el tema de emprendedorismo también, que es un poco lo que hace falta para que los proyectos productivos puedan ser viables en el tiempo, ¿no? Y los que componen ese proyecto productivo puedan llevarlo adelante, ¿no? Liliana, bueno, una incorporación que evidentemente es importante, bien lo decía Damián, en esto que es la experiencia. Sí, bueno, vos me conocés hace mucho tiempo, aparte de ser profesora de escuelas técnicas de emprendedorismo y desarrollo local. Bueno, yo me he aceptado integrar este grupo, que soy asesora de economía sustentable, popular y emprendedorismo y capacitación ad honorem. Quiero que lo remarques porque es hora de que todos los morenenses participemos por un Moreno mejor, un Moreno desarrollado, evolucionado, educado, industrializado. Y bueno, mi trayectoria como secretaria del ingeniero Roque Primerano en industrialización y parques industriales, bueno, yo hablando con él he llegado a la conclusión de que es hora de que yo participe
en todo esto que es la economía de los barrios, las demandas de los barrios. Y bueno, hay técnicos que van a salir egresados, hay emprendedores que pueden cubrir muchas necesidades de los barrios y fundamentalmente llevar las ferias, no solo con productores de alimentos gastronómicos, artesanos, sino con todo lo que podemos hacer. Porque los barrios tienen que desarrollarse. Y no pasa por el dinero acá. Pasa por la creatividad y por otros valores que debemos rescatar en nuestra comuna, nada más. Doctora, es un cambio de paradigma. Sí, la verdad que es un cambio de paradigma en sí a lo que se dedica, ¿no, Liliana? Porque la verdad que todo lo que sabe y toda esa experiencia de la cual vos hablás la está poniendo al servicio, como bien dice, de los morenenses, que no es común, ¿no? Siempre se busca otros espacios en donde uno poder descargar todas sus experiencias y demás. Como bien dice ella, acá el nuevo paradigma de la economía popular y demás necesita de este tipo de profesionales y de este tipo de experiencias, así que es más que un orgullo que la podamos tener acá y que se pueda firmar este convenio hoy. Liliana, por último, ¿cuándo comienzan las tareas? ¿Cuál es el plan de trabajo en el corto plazo que tenemos? Nosotros hace mucho, te diría más de un año que venimos charlando esto con la otra gestión del INDEL, pero bueno, con Mariel Fernández, que viene de Cuartel Quinto y una trayectoria en lo social, económico muy fuerte, y con este equipo de gente joven, dije no, bueno, a partir de enero de este año empezamos a charlar, empezamos a rever los proyectos, yo saqué del cajón unos cuantos míos, y bueno, y sí, quisimos hacer oficial esto justamente para que no haya comentarios de que acá no hay asesoramiento pago. Es ad honorem por amor a Moreno. Todos estamos. Y muchos más que realmente nos salen a la luz y que aman a Moreno y que hay que participar. Vamos a cambiar de tema porque ya comenzaron las reuniones preparatorias para la Copa Challenger, una competencia que organiza la Fundación Checar y que se realiza en el predio del Sindicato del Seguro de Moreno. El diálogo con Oscar Fernández y Augusto Cunial. Claro, sí, estamos en la preparación de la Copa Challenger, que la vamos a desarrollar el 15 de septiembre. En el Sindicato del Seguro, si Dios quiere. Y bueno, estamos con la preparación. Ahora el 6 de julio tenemos la charla informativa, así que estamos llamando a las instituciones para poder comenzar con esto. Bueno, contanos un poco qué es la Copa Challenger que organiza Checar y qué es Checar. Bueno, Checar es una institución que tiene 55 años ya de trayectoria en la zona de Moreno. Es una institución que alberga chicos de especiales. Y bueno, y la Copa tiene que ver con la intención de trabajar la inclusión. Nosotros organizamos esta Copa hace ya 19 años, donde participan chicos del ámbito especial y del ámbito convencional, participan de las mismas disciplinas de atletismo, diferenciadas las categorías, en realidad no diferenciadas, sino hechas las categorías para que no haya diferencias. Y puedan participar equitativamente. Participan de dos copas distintas, cada uno se lleva una copa a su institución. Contanos, Augusto, ¿quiénes pueden participar? Cualquier institución, escuela, ONG que lo desee. La realidad es que no ponemos freno a nadie, el que quiere participar. Lo que decimos siempre, ¿no? La copa es una excusa, la idea es trabajar la inclusión, todos los chicos ganen o pierdan, se llevan medalla. Obviamente que siempre hay un ganador que se lleva la copa, que la tiene un año en la institución y al otro año se vuelve a poner en juego, pero todos se van a llevar un premio. Y la idea es pasar una jornada de inclusión, ¿sí? No. Es decir, uno que ha ido al Sindicato del Seguro justamente con la Copa Challenger ha visto que más allá de la competencia hay una gran camaradería entre todos. Sí, la verdad que siempre buena onda con todos los profes, con los chicos más que nada, que ellos incluyen más que nosotros. Siempre abren las puertas, los chicos de escuelas primarias que son los que participan, muchas veces se van
motivados con la Copa, quieren volver a participar. Las escuelas que lo han hecho del ámbito convencional nos vuelven a llamar todos los años a ver si la vamos a hacer para ya ponerlo como salida institucional, ¿no? Bueno, contanos, ¿qué edades pueden participar y dónde se tienen que acercar? Bueno, no, como dijo Augusto, no hay edades topes mínimas ni máximas. Pueden participar todos aquellos que concurran a una ONG, a un hogar, a un centro de día, a una laboral o a la escuela primaria, como dijimos. ¿Lo otro me habías dicho? ¿Dónde se tienen que acercar? ¿Dónde se pueden informar más? Nosotros nos pueden llamar a checar al 4624044. Nosotros les enviamos a través de mail las invitaciones, reglamentos y toda la información que corresponde para poder inscribirse. Y o bueno, por mail a la copachecar@hotmail.com. Deletrear copachecar así. Copachecar, copachecar @hotmail. Y ahí le van a mandar todas las instrucciones. Ahí nosotros les mandamos toda la información, inclusive podemos acercarnos a la institución para asesorarlos y recordar esto, el 6 de julio nosotros organizamos la reunión. En caso de que no puedan venir, nos mandan un mail, nosotros se lo mandamos a través de mail. Bueno, entonces el 15 de septiembre la cita ya tradicional de la Copa Challenger en el Sindicato del Seguro, algo que, bueno, ya es tradicional, como bien decíamos, y que lo viene realizando la Fundación Checar. Así, 15 de septiembre en el Sindicato del Seguro. Vamos a cambiar de tema y vamos al ámbito político, porque Jorge Alagastino ostentaba una subsecretaría dentro del gobierno municipal de Walter Festa, a la que renunció. ¿Se mueve el tablero? Jorge Alagastino tiene dos concejales que responden a su figura dentro del Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, estuvimos hablando con Jorge Alagastino. Mira, nosotros creo que lo que estamos pensando con respecto a lo que pasa acá en particular en Moreno, lo tenemos que incluir dentro de algo más grande, que es lo que está sucediendo en la política a nivel nacional y la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que hay es un reacomodamiento de las fuerzas políticas en el territorio. Y me parece a mí que en este momento tan complicado de la historia argentina, donde nos venimos a enterar que San Martín estaba angustiado al momento de decir la independencia, me parece que todo está reviéndose. Y uno, en este sentido, tiene que ver cómo hace para militar dentro de un espacio político. Y también tenemos que tener en cuenta que dentro de los ordenamientos, Scioli ha dejado de ser parte de la historia, a pesar de que fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo me refiero, o tal vez lo que más le preocupa a la gente de Moreno tiene que ver con Moreno, justamente, porque los recomendamientos a nivel nacional son continuos. En algún momento se acentúan más y en otro momento es como que el agua está más calma. Digo, ¿qué va a pasar en Moreno? Teniendo en cuenta que su fuerza política, la que usted lidera, tiene dos concejales dentro del Consejo Deliberante. Es el mismo sentido, me parece a mí que los reacomodamientos tienen que ser de abajo para arriba. Es decir, hay que tener en cuenta, es decir, uno se acomoda a la realidad mirando al cielo, es decir, si está nublado, si hay sol, es decir, uno va tomando temperatura, y una de las cosas sobre las que tiene que tomar temperatura es sobre la realidad que está atravesando nuestra sociedad y en particular el pueblo de Moreno. Y a partir de ahí van a venir los reacomodamientos. Me parece que esto tiene que ver también con la capacidad de relación que tenemos los distintos dirigentes dentro de los distintos espacios políticos. Es decir, Walter está en una situación muy particular porque tiene vínculo con el Partido Justicialista en forma continua, José tiene otro tipo de relación porque él ha sido parte de la juventud peronista de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos armando nuestro camino político dentro de un espacio que exprese el peronismo. Porque si no, me parece a mí que uno es un satélite de fuerzas políticas y no es actor directo con centralidad propia. Y esto es lo que estamos reviendo, lo que estamos trabajando, y al mismo tiempo, en este momento donde la preocupación de nuestros vecinos pasa por el día a día, por la factura de luz. Ahí tengo como 4 mensajes ahí que en el teléfono de vecinos nuestros que no pueden pagar la luz porque le llegaron 3.000 pesos, porque le llegaron 2.000 pesos, que no pueden, bueno, ahora con esto retroactivo que va a haber con respecto a la tarifa del gas, hay vecinos que le vino 1.800 pesos.
cuando uno va a comprar, dice, bueno, ahora un tiempo no, vamos a comer más verdura y menos carne, y vos te vas a comprar la verdura y el morrón, según lo compres, te sale 150 o 250 pesos, es decir, un morrón. Es decir, pedir una verdurita hoy en un negocio es sacar mucha plata del bolsillo. Entonces me parece a mí que las preocupaciones de la gente, uno las tiene que tener en cuenta, tiene que pensar que la construcción política la tenemos que enfocar en función de eso. Y eso es lo que está sucediendo acá en Moreno. Por último, ¿hay diálogo con el intendente? El intendente ejerce centralidad política en el distrito. Por tanto, uno dialoga con el intendente, va a seguir dialogando con el intendente, pero así de claro también digo, nosotros estamos redireccionando nuestra construcción política. Me parece a mí que con los compañeros uno tiene que dialogar. Walter es peronista, los distintos dirigentes en la provincia de Buenos Aires cercanos son peronistas. Ahora, con quien uno no tiene afinidad, es decir, es con aquellos que se burlan de nuestros pueblos. Yo jamás hablaría con nuestros gobernantes de la provincia y de la nación. No puedo creer que nuestro presidente empata en remera dentro de su casa, después le diga a todos los argentinos que eso no se puede hacer. Es decir, y que se abriguen dentro de la casa. Me parece una barbaridad, porque eso también, decirte que no podés consumir energía para calefaccionarte, lo estás exponiendo a que directamente se enferme, porque en el frío la respiración es distinta, los bronquios se tapan. Es decir, estás condenando no solamente a que no coman, porque los precios son demasiado elevados, sino que además lo están condenando a que se enfermen en su propia casa. A mí me parece muy triste esto que estamos viviendo, y me parece a mí que es difícil tener en cuenta un diálogo respetuoso con los que nos dirigen a nivel nacional, pero acá en Moreno, me parece a mí que es donde está el intendente, me parece que uno tiene que buscar encauzar todas las posibilidades porque si uno entra a la disputa día a día, lo único que hacemos es perjudicar a nuestros vecinos. Bueno, ahí estaban entonces las explicaciones y el panorama político que vislumbra Jorge Alagastino, quien se desempeñaba como subsecretario de Planificación y Articulación con la Comunidad en el gobierno de Walter Festa. Vamos a hacer rápidamente nuestra última pausa comercial. Enseguida regresamos en esto que es Moreno Noticias, primera edición. ¿Deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Transporte La Perlita lo informa. ¿Está usted al tanto de la tarifa social para viajar por solo 2 pesos con 70? Se debe gestionar en la oficina de ANSES o mediante su página web. No pague de más. Acercó esta información Transporte La Perlita. El Confort cumple 50 años acompañando a sus clientes y lo festejamos con las mejores ofertas. Precio de contado en 12 pagos sin interés con todas las tarjetas de crédito. Visa, Mastercard, Cabal, todos los días en todos los productos. Guardián del Confort, Nemesio Álvarez 248, Moreno. Oh, yes, I said it.
just wanna lay in my bed. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y del Carril, esquina Merlo, Paso del Rey. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Rodríguez, Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Oh, yes, I said it. ¿Sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consultá al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos. Vendemos a vos. La radio en la mano y el mundo descalzo no puede reír, huyéndole al viento en cada momento, corriendo hacia el fin. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición, y ahora vamos a compartir imágenes a través de fotos de lo que ocurría hoy en el monasterio de General Rodríguez, el monasterio donde fue atrapado José López,
con la friolera de 9 millones de dólares, un vueltito. Federico lo hace en 4 o 5 días de trabajo. Rafael Casas encabezó la inspección en el monasterio. Investigan si hubo delito canónico. El juez federal estuvo al frente de la pericia, que duró 2 horas, en el convento de General Rodríguez, donde el exsecretario de Obras Públicas, José López, intentó esconder casi 9 millones de dólares, mientras el cura designado por la iglesia aseguró que su tarea es investigar si en el lugar se cometió un delito canónico. El juez federal Daniel Rafeca se encabezó la inspección en el convento de General Rodríguez, al que el exsecretario de Obras Públicas, José López, llevó bolsos cargados con millones de dólares el 14 de junio último. Ayer el juez de garantías de Moreno, Gabriel Castro, garantías 2 en realidad, hizo lugar al pedido de la fiscal de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, le dictó la segunda prisión preventiva al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien fue encontrado con un fusil y 9 millones de dólares en su poder mientras trataba de esconderlo en el monasterio de General Rodríguez, al mismo tiempo que el juez federal, Daniel Rafecas, ordenó la inspección en el lugar. El magistrado encabeza la inspección en el monasterio por pedido de la Oficina Anticorrupción, que la semana pasada solicitó la medida con facultades para allanar y eventualmente secuestrar elementos de interés para la justicia. Fuentes judiciales informaron que además para el jueves está citado a declarar como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py el hombre que llamó al 911 la madrugada del 14 de junio para advertir que un hombre había asaltado el tapial del convento. En este caso están hablando de Jesús Ojeda, este vecino de General Rodríguez que fue declarado ciudadano ilustre en el vecino distrito. Por otra parte, el detenido exsecretario de Obras Públicas sumó otra prisión preventiva, decisión que tomó el juez de garantías número 2 de Moreno, Gabriel Castro, por la portación ilegal de un arma de guerra el día que fue detenido infragante en el monasterio. Error de Telamaki, aquí no es arma de guerra porque era calibre 22. López fue detenido la madrugada del 14 de junio último cuando la policía bonaerense lo atrapó con 9 millones de dólares en el interior de un convento al que había ingresado tras saltar el portón de ingreso, según el relato del único testigo. Aunque inicialmente fue detenido porque junto a los bolsos de dinero llevaba un arma de guerra, no es de guerra, el motivo por el cual el juez de garantía de Moreno le dictó ayer su segunda prisión preventiva, la investigación del origen de ese dinero pasó a manos de Rafecas, quien lo había procesado el 30 de junio en el marco de la causa que está abierta desde el año 2008. En esa causa se investiga la presunta comisión de delito de enriquecimiento ilícito en la función pública. Así que en el día de hoy no fuimos para allá primero porque iba a pasar esto, lo único que íbamos a tener iban a ser imágenes de afuera, lejos del allanamiento, nada demasiado sustancioso para pasar, y por el otro lado hacía mucho frío para ir para General Rodríguez a la mañana, ¿o no? Había una escarcha impresionante. Bueno, así que Rafeca se estuvo hoy a la mañana en General Rodríguez haciendo una inspección ocular en el convento donde José López fue detenido el 14 de junio. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la Quinta de los Curtidores que tienen en Paso del Rey, que se está convirtiendo en un multiespacio cultural y deportivo también. Vamos con el diálogo con el encargado de la Quinta, Jorge Cuelici, que nos cuenta las novedades con respecto a las obras que se encararon. Sí, estamos trabajando, estamos llevando obras en adelante para abrirlos a la sociedad. La idea es hacer un convenio con la gente de cultura del municipio que ya estuvo funcionando con la gestión anterior, y ahora estuvimos hablando con la gente de cultura que está Nadia Olea. Y la idea es hacer un convenio con municipio para que vengan las bandas de Moreno y de Paso del Rey, no del partido, para que puedan venir a ensayar a nuestro estudio, a esta sala de ensayo que tenemos, que era la de Los Piojos, que está muy bien armada, tiene una acústica muy buena. Y la idea es que puedan los chicos y grandes, ¿no?, que tengan bandas acá de la zona, para que puedan venir a ensayar gratis. Para eso tendrían que comunicarse con la gente de cultura, que ya en esta semana arrancamos ya a trabajar con los chicos en ese tema, ¿no? Que es, como se llama, música. Porque, bien lo explicaba usted, esta sala de ensayo tiene una larga historia. Sí, acá estuvo Papo, estuvo Diego Maradona, acá estuvo también disfrutando con Los Piojos. Esta quinta era, antiguamente, era de la quinta de los dueños de la Curtiembre, que se llamaba Carlos Gibó,
Y en los 90, cuando la curtiembre quebró, la compraron los Piojos a la quinta. Y bueno, cuando se separan los Piojos, nosotros, Walter Correa, que es el secretario general, se enteró y buscó la forma de poder llegar a comprarla para que la disfruten nuestros afiliados. Y por suerte, hoy por hoy, ya hace 7 años que la tenemos nosotros y trabajando con los compañeros. Tenemos la pileta, tenemos un salón de fiesta, el lugar es bastante amplio. Para venir a hacer actividades recreativas está muy bueno y está acá en Paso del Rey, cosa que nosotros los afiliados no teníamos porque la actividad nuestra se desarrolla más en la zona sur del Buenos Aires. Entonces acá en la zona norte no teníamos nada, en la zona oeste no teníamos nada, perdón. Y gracias a que se pudo comprar esto, los afiliados de esta zona tienen zona donde recrearse, ¿no? Cuando se fueron los Piojos, me quiero detener un poquito en eso. ¿La sala de ensayo quedó armada tal cual estaba? Quedó intacta. Lo único que se llevaron ellos fue el montacarga que usaban para subir sus equipos, pero después quedó todo. Está todo armado, está funcionando. Ya hay bandas que vienen a ensayar, particulares, pero quedó todo intacto. Digamos, la sala tiene una acústica espectacular. Han venido profesionales a verla y dicen que de las características que tiene esta sala no hay en la zona. Bueno, y esto es un buen puntapié inicial para que la sociedad se empiece a integrar, como bien decía, comunicándose a través de la Secretaría de Cultura. Pero escuchamos golpes, vemos obreros trabajando. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, estamos haciendo en la parte que del fondo del predio. Teníamos canchas de tenis. Ustedes no juegan al tenis. No, la cancha del tenis, si bien no es por desmerecer a nadie, pero es un deporte medio burgués. La mayoría de los trabajadores lo que juegan es al fútbol. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora son 2 canchitas de fútbol, de papi fútbol. E hicimos vestuarios nuevos para hombres y mujeres, para que pueda funcionar como corresponde. Y un buffet hicimos también, para atender a la gente que venga a la cancha. Y la cancha va a estar abierta a los afiliados y a particulares también, ¿no? Se va a alquilar a particulares. Y como es, y después estuvimos hablando con la gente de deporte de la municipalidad y con ellos vamos a hacer un convenio también para que esté funcionando una escuelita de fútbol para chiquitos, para los chiquitos del barrio, y la idea es hacer una volanteada, promocionarlo también por este medio, está bueno, para que los chicos se enteren de que va a haber una escuelita de fútbol y es gratis, ¿no? Se encargarían de los profes la municipalidad y nosotros colaboraríamos prestando el predio. Esto sería todo gratis, así que ya voy poniendo al tanto que en los próximos meses vamos a estar armando, cuando terminen las obras del ruido que escuchás vos, vamos a estar armando la escuelita de fútbol para los chicos de la zona. Bueno, ahí compartimos entonces lo que decía Jorge, el encargado de la Quinta de Curtidores en Paso del Rey, emblemática quinta para el rock argentino, donde los Piojos estuvieron componiendo varios de los álbumes de su exitosa carrera. Vamos a irnos a la pausa, no, al final, ¿no, Fede? Sí, ya le hicimos la pausa, ¿no? Sí, le hicimos la 2. Estás peor que yo, vos. Antes les comento que hoy a la mañana se produjo una entradera en una vivienda del barrio Parque Paso del Rey, específicamente sobre la calle Estrada y Galileo Galilei. Allí una mujer, una empleada doméstica, junto con su marido, se vieron sorprendidos por al menos 3 delincuentes que vestían ropas similares al de la policía bonaerense. Los encerraron en un baño y procedieron a desvalijar la casa. Realmente no le dejaron nada de valor, se llevaron dinero, joyas, electrodomésticos, todo lo de valor que encontraron a su paso se lo llevaron. Esto ocurrió entonces en Estrada y Galileo Galilei, en el barrio Parque Paso del Rey, en jurisdicción de la comisaría Octava Las Catonas. La policía ahora está buscando datos para dar con estos individuos, pero vuelvo a repetir, lo sorpresivo de esto, que estaban vestidos de policías, similares a los uniformes policiales, y esto, bueno, es una alarma para todos los vecinos, así que tenga mucha precaución, no se deje engañar, estaban vestidos como policía estos delincuentes que desvalijaron esta casa durante la madrugada del día de hoy. Interviene la UFI número 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del doctor Gabriel Lorenzo. Vamos con la farmacia de turno, Fede. Farmacia de turno. Grupo H, de Oso.
Afinidad Social, Jolie, 2.597. Perla, Ecuador, 5.726 La Perlita. Ronife, Hipólito Yrigoyen, 1.471 Moreno Sur. Eik Farm, Carrefour. Autopista, Avenida Gaona, 5.861. La Farmacia de Francisco Álvarez, Wilde, 1.345, obviamente en Francisco Álvarez. Y vamos con Paso del Rey. Mirá vos. No, eso te pasaste. Ahí estamos. Saavedra, José Hernández, 2.201. ¿Salió al aire? No sé, porque yo estaba mirando para allá, ¿viste? Entonces no vi. Ah, vos le das manija. Bueno, vamos a despedirnos. Nos vamos con el último tema, ¿no? ¿Es el cuarto? Sí, el último tema. No, tenemos un tema más. Hoy, claro, hoy es miércoles. Todavía nos queda un tema más de Los Bautistas en Barroco Bar, la presentación de la banda de Paso del Rey, que volvió a los escenarios, le hizo de soporte a Circo Paranoico con Los Bautistas. Nos vamos y nos reencontramos mañana. Aguanté sin estornudar. Realmente es un milagro. Chau, gracias. Hasta mañana.